Bienvenidos hermanos a la hora de meditación aquí con la verdad profética. Espero que todos estén bien listos para el estudio. Así que aliste su Biblia. Vamos a leer del camino a Cristo. Su Biblia y el camino a Cristo. Bienvenidos, bienvenidos al programa de esta hora. Estamos por iniciar. Aliste su Biblia, el camino a Cristo. Vamos a estar leyendo del camino a Cristo en el tema de reflexión, de meditación de la verdad profética hoy en este programa. Puede todavía, invite a algún amigo, mándele un texto, publíquelo en Facebook, en Twitter, o cualquier otro medio que tenga, WhatsApp, TuneIn, etcétera, etcétera. Invite a alguien, no pierde nada. Muy bien, estamos empezando. Bienvenidos. Bienvenidos. Me da un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Mi nombre es Miguel Martín. Qué placer transmitir, compartir la reflexión del día de hoy. Nuestros programas de todos los viernes a la misma hora. Este programa de reflexión. Gracias por acompañarnos. Quisiera compartirles un versículo de reflexión que está en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: cuando vayas a la casa de Dios. Este es un consejo muy apropiado. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate, escuchen esto hermanos, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Qué importante es, queridos hermanos, aquellos que están en internet, bienvenidos, en el momento solamente están escuchando mi voz, es audio, el programa de hoy, pero está en vivo, así que bienvenidos. Y es un versículo muy oportuno el que acabamos de leer. Nos está diciendo la palabra de Dios de que cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al culto, cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, tengamos cuidado más de la forma en que escuchamos que lo que llevamos. Porque hay gente, dice, que es necia, imprudente, mala, por decirlo así, desobediente. Piensa que con llevar su Biblia, ir a cantar, dar una ofrenda, dar sus diezmos, piensa que es todo lo que tiene que hacer. Hay gente que viste muy bien para ir a la iglesia. Hay gente que se pierde en querer estar puntual en la iglesia, lo cual debiéramos de ser puntuales. Pero estamos enfatizando que el hecho de tener una rutina religiosa sin aprender a escuchar bien, de nada sirve. Nos vamos a perder igual al que no va a la iglesia, ni a tiempo ni nunca. Nos vamos a perder igual a la persona que esté vistiendo inmodestamente. Nos vamos a perder igual a cualquiera, un narcotraficante, un político, un artista, que solo para quedar bien quiera ofrecer algo en público muy bueno, muy grande, tal vez ayudar a los pobres, regalar un carro, regalar dinero. Pero si el motivo era contrario
al principio del amor, al principio de la bondad, al principio de la humildad, al principio de ayudar al prójimo. Y es más, la fama, el orgullo, el egoísmo, es igual y comparado con el sacrificio, la ofrenda que llevamos a la iglesia. Esto es delicado, hermanos. No estoy diciendo que no lo hagamos. La Biblia dice que debiéramos poner más cuidado en la forma que escuchamos. Así que yo le pregunto a usted, ¿es usted atento? Yo soy de las personas que, a mí me gusta que la gente me escuche, ¿verdad? Pero esto es un asunto de dos, no solamente es un asunto de una persona. Y algo que he ido aprendiendo en la vida como principio es que la Biblia dice, es más, es la regla de oro, dice, haced con los demás lo que queráis que hagan con vosotros. Quiere decir que si a mí me gusta que la gente me escuche, yo tengo que escuchar a la gente, a la familia, en este caso a mi esposa, a mi hija, a ustedes, nuestra audiencia. Y créanme, hermanos, que los queremos. Muchas veces no se los digo, pero hoy les digo, los apreciamos mucho porque estamos bien conscientes que sin ustedes no hay programa, no hay mensaje. Así que gracias a Dios por ustedes, pero si yo no aprendo a escucharlos, ¿cómo ustedes van a querer escucharnos? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios nos aconseja aprender a escuchar más que lo que llevamos de importancia ante Él? Porque muchos de nosotros, por ejemplo, a veces le damos los diezmos, por ejemplo, si usted le da los diezmos a Dios a la fuerza, mejor mire, ni se los dé, ni los necesita. Si usted prometió algo y se lo va a dar a la fuerza y con un carácter y una actitud egoísta y de amargura, no se lo dé. Mejor quédese con ello porque solo va a traer maldición. Es a esto que Dios le llama la ofrenda de los necios. Pero hay muchos de nosotros que vamos ante el Señor y somos como loros, solo repetimos y repetimos lo siguiente. Oigan bien, y identifíquese si es uno de ellos. Claro, no diga amén, solamente diga, ay, 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 yo soy igualito a lo que dijo el hermano. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Señor aquí, Señor allá, Señor aquí, Señor allá, Señor aquí, Señor allá. Señor dame, Señor dame, Señor por qué, Señor por qué, Señor por qué. Señor dame, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Caramba, ya basta de que esté usted solamente pide, 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 pide. Cállese y escuche. Cállese y escuche. A ver, con cariño y amor. Cállese y escuche. Tal vez Dios le quiere decir algo. Esta vez, cuando digo esta vez, es la vez que usted está de rodillas orando. Pide, 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 pide. Señor, dame amor. Señor, dame paciencia. Señor, cambia mi carácter. Señor, dame una mujer. Señor, quiero divorciarme. Señor, ya estoy cansado con la vida. Señor, quítame el trabajo. Señor, quítame esto. Señor, puro pide, 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 pide. Ya cállese y aprenda a escuchar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Muy bien, espero que haya llegado al corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Vamos a orar. Los que puedan, arrodillémonos y oremos. Querido Dios, perdona mis pecados, Señor. Perdóname donde yo te he ofendido, pecado contra ti, tal vez contra el prójimo, o contra uno mismo. Perdona a tu pueblo, a tus hijos, perdónanos por ser como loros, solo pide, 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 pide. Necesitamos agradecerte, Señor. Gracias
por la vida, por el amor, por la familia, por los problemas. Gracias por estos programas, por tus hijos, por tus siervos, por tus ministros, por tus laicos, por tus predicadores, por tus conferenciantes. Gracias por la audiencia, gracias por tus hijos, gracias por los que apoyan, gracias por los momentos difíciles, gracias por los momentos de prueba. Gracias, Señor, por las enfermedades, los accidentes. Gracias, Señor, por el plato de comida. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por el aire, la lluvia, el calor, el frío. Gracias, Señor, por nuestros hijos que a veces nos dan dolor de cabeza. Gracias, Señor, por la excelencia, por la perfección, por la santidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos pensar, hablar, mover las manos, mover los pies. Gracias, Señor, porque algunos tenemos exactamente 10 dedos, tal vez otros 12, 9. Algunos no tienen dedos, algunos no tienen lengua. Gracias por el don de la habla. Gracias por las uñas, por el pelo, por las cejas, por los ojos. Gracias porque nos has permitido manejar, salir, entrar, ir a la tienda, ir al parque, ir a tu iglesia. Gracias, Padre, porque podemos oír. Gracias, Señor, porque podemos reconsiderar la manera en que escuchamos tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la administración de tus ángeles. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Muy bien. El tema de hoy, la reflexión de hoy, la titulo Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Si no podemos cambiarnos, entonces ¿por qué tratamos? El camino a Cristo, los que tengan su librito a mano, capítulo 2 se titula La más urgente necesidad del hombre. Miren lo que dice. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Esto es bien interesante porque a veces uno dice, ve a alguien que hace algo incorrecto, y a mí me pasa muchas veces, hermanos, y me imagino que a ustedes, y si no, pues no sé qué ser humano es usted, y uno dice, uy, esa hermana, mira lo que hizo. Uy, mira ese niño, mira lo que hizo. Ay, mira ese pastor, y eso que es pastor, mira lo que hizo. Noten lo que acabamos de leer. Aquí dice que el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Quiere decir que antes del pecado todos éramos perfectos. Éramos equilibrados, balanceados, todos. ¿Pero qué pasó después del pecado? Nos desequilibramos. Después del pecado, todos ustedes como yo, nuestros padres, abuelos, pastores, ancianos, todos estamos desequilibrados por naturaleza. Esto quiere decir de que por naturaleza estamos inclinados al mal, a errar, a cometer faltas. Por naturaleza no somos perfectos. Por naturaleza vamos a cometer errores y aún pecados y aún horrores. Estamos desequilibrados. El hombre era perfecto y estaba en armonía con Dios. Como éramos, bien equilibrados. Como éramos, bien perfectos. Es más, la palabra bien no existía. Éramos equilibrados. Éramos perfectos. ¿Qué más? Teníamos armonía con Dios. ¿Alguna vez usted se ha levantado, ya sea en la mañana, en la tarde? Sí, porque hay gente que pues, duerme en el día, se levanta en la noche, o trabaja, etcétera, etcétera.
El punto es de que se ha levantado y se ha sentido así como incómodo. Pero usted sabe que no fue porque se comió algo mal o le hizo mal algo, sino sencillamente en su corazón y en su mente usted no se siente bien. Usted mismo no se aguanta. Pues eso es un desequilibrio que tenemos, hermanos, por naturaleza. En algún momento se manifiesta en nosotros. Y por eso es que a veces estamos llenos del espíritu y a veces estamos llenos de otro espíritu que no queremos saber nada de Dios, nada de Biblia, nada de iglesia, nada de cosas de Dios. Y ahí es donde usted tiene que educarse, tenemos que educarnos para poder detectar esas manifestaciones del desequilibrio, de la desarmonización con Dios, de la imperfección, para poder alinearnos con el Señor, para poder hacer uso de lo que Él ha hecho para los desequilibrados, los imperfectos, los que están en desarmonía con Dios. ¿Qué más dice? Sus pensamientos eran puros. ¿Qué quiere decir? Que después del pecado ahora son impuros. Usted bien puede ver a alguien predicar de santidad y en el mismo momento estar pensando en impurezas. ¿No le ha pasado que a veces usted está leyendo la Biblia y de repente le pasa un pensamiento que usted mismo se asusta y usted dice, ¿pero qué me está pasando? La naturaleza del hombre. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Quiere decir que los motivos del hombre eran solo hacer el bien, eran para santidad, eran de salvación. Pero después del pecado, sus motivos son egoístas. Especialmente los que somos personas públicas. Si uno no se da cuenta, fácilmente uno llega a buscar fama. Llega a ser egoísta, uno quiere más, 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 más. Sí, con la Biblia en la mano, uno puede estar más, 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 más. Porque los motivos de la naturaleza pecaminosa siempre son malos. Así era el hombre era santo, sus designios santos, motivos santos. Pero por la desobediencia, sus facultades, número uno, se pervirtieron. Número dos, y el egoísmo sustituyó al amor. Por eso es que muchos decimos, oigan bien, hermanos, este es uno de los puntos bien interesantes y bien importantes. Cuando las cosas van mal, ¿qué le dice uno a los hijos, o al amigo, o al marido, o al novio, o a la novia? Ya no te quiero. Ya no me sirves. Sirves para nada. Ay, ¿por qué me casé contigo? ¿En qué estaba yo pensando? Eso es cuando nos tratan mal, nos hacen caras, nos dicen cosas, cometieron un error, una falta, algo que nos haya completamente disgustado. Esa es la naturaleza del hombre. Pero la naturaleza original era amor. Ahora somos egoístas. Entonces, miren cómo funcionamos nosotros ahora. Si yo les digo, ay hermanos, yo los quiero mucho, ¿qué reacción hay en ustedes? Ay Miguelito, también nosotros te queremos, mi hijo, es que, ay, como tú no hay otro, y la verdad es que no hay otro, y aunque querramos tener otro, no hay otro, no hay otra Juanita, no hay otro Pedrito, no hay otro Miguelito, todos somos únicos, pues en ese contexto, hermanos, en ese contexto. Entonces, el hombre, si lo tratas bien, te trata bien, si le das amor, te da amor. Pero ese trato es el resultado de lo que tú diste, ¿verdad? Ese amor es el resultado de lo que tú diste. Y por eso es que ocurre que cuando a usted le dan amor, 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 en una flor, en una cena, en una carta, en una caricia, ¿cuál es la reacción? Amor. Pero ese amor, aunque bonito, rico, aunque aparentemente aceptable por todos, ese es el amor carnal. Ese es el amor egoísta. Ese es un amor enfermizo. Ese es un amor incorrecto. Ese es el amor como resultado al pecado. Me das, te doy. Te doy, me das. Me tratas bien, te trato bien. Me dices cosas bonitas, te digo cosas bonitas. Pero el amor de Dios va encima de eso. El amor de Dios,
que es el mejor de todos los amores, no depende de cómo trates o te tratan. Es amor siempre. Te traten bien, te traten mal, te hablen bien, te hablen mal. Te den o no flores, te den o no una cena, te den o no una caricia. El verdadero amor, el original, no tiene condiciones. Pero bueno, el amor se transformó en egoísmo. Sigue diciendo, su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir al poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido en una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Quería señalar todo este mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Aún siendo su propia obra instituir el mal, Satanás quería adjudicársela, ponérsela, poner el sello de Dios. Esto es lo que Dios quería. Falso. Entonces, noten el estado en que estábamos. Ahora, noten el estado en que estamos. Y por eso es que, hermanos, por eso es que Dios nos enseña a amar no solo al que nos hace bien, amar a nuestros enemigos. ¿Ven? Un amor que no funciona basado en cómo le traten. Por eso Dios nos enseña a controlar nuestros pensamientos, porque por naturaleza tenemos malos pensamientos. Por eso Dios nos enseña a hacer bien por mal, porque por naturaleza vamos a hacer el mal. Por eso Dios nos enseña a tener autocontrol de nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo a mi bebé, a Génesis. ¡Wow! Hermana Juanita, y usted me va a entender, y todos los que son padres. Es que no hay cosa como un hijo, hermanos. No hay cosa como un hijo. Bueno, ahora al tener a nuestra bebé, a Génesis, no sé, mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con la humanidad, mi relación con ustedes, mi manera de reflexionar es más profunda, es más dispuesta a perdonar, a tolerar, a paciencia. Y de verdad que ayuda al desarrollo del carácter. Con razón el Espíritu Profecía dice que en un hogar sin hijos no es hogar, y se manifiesta mucho egoísmo, envidia y pleitos entre las parejas. Pero un hijo trae unas bendiciones increíbles, y una de tantas que ha traído Génesis es la enseñanza o forzosamente someterme a la escuela de tolerancia, paciencia, 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 amor, considerar. ¿Le llamo la atención? ¿Qué debo de hacer? ¿Le pego? ¿No le pego? ¿Qué ruta tomar para que entienda? ¿Cómo le puedo enseñar esto? Y es una escuela continua. Pero esta escuela que el Señor ha puesto en mis manos, en mi casa, en mi hogar, en mi pareja, con mi esposa, se llama Génesis. Y viene a modelar, viene a corregir muchas de las cosas que de otra manera no creo poder haber corregido. Entonces viene Dios ahora, todavía no nos quita nuestra naturaleza, porque la naturaleza siempre va a ser a pensar mal, ser egoísta, ser pecadores, desear el mal. Entonces viene Él y nos dice, ok, les voy a dar una vacuna que va a neutralizar los malos pensamientos, va a neutralizar el egoísmo, va a neutralizar ese deseo, un deseo sexual, un deseo de alcohol, un deseo de alguna droga. Y déjenme decirles que hay muchos cristianos bien endrogados, pero no con dinero, y ese es otro problema. No, endrogados con,
ay, dolor de cabecita, y van a tomarse una aspirina. Y se van endrogando, viciando con estas cosas. Entonces hay muchos que tienen vicios de una y otra manera. Entonces viene Dios y como no puede aún quitarnos la naturaleza, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, viene y nos da una vacuna, por decirlo así, nos da una forma para controlar los pensamientos, el egoísmo, el deseo. Y esa parte es la que tenemos que trabajar, construir, 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 fortalecer, 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 hasta que un día Él quite la naturaleza que tenemos y nos dé la que tenía Adán, una naturaleza sin pecado. Entonces dice aquí el camino a Cristo, estoy en la versión bolsillo, página 15, capítulo 2, la más urgente necesidad del hombre. El hombre en su estado de inocencia gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Por eso es, hermanos, de que hoy día, yo no sé ustedes, pero les hablo de experiencia y a como veo las cosas. Cuando se trata del sábado, los más consagrados les fascina que entre el sábado. Pero solamente son religiosos de días de culto. Por ejemplo, el sábado, a veces el miércoles, a veces el viernes. Pero ¿qué tal tener una continua comunión con Dios 24 horas? Al comer, al dormir, al trabajar. Yo les pregunto, ¿qué somos más inclinados? ¿A hacer cultos, estudiar la Biblia, estudiar un libro? ¿O oír música, ir a hacer ejercicios, ir al gym? Mover la cadera, mover la cabecita, mover aquí y allá, un poquito de zumba, un poquito de acá, un poquito de allá. ¿Cuál es nuestra inclinación? ¿El trabajo o el estudio? ¿Las fiestas o los cultos? ¿Las reflexiones bíblicas o una novelita, una serie, una película? ¿A qué nos inclinamos? Y es una de las pruebas más grandes entre los noviazgos. Al manoseo, al besuqueo, al hablar hasta las altas horas de la noche, o por naturaleza nos gustan las cosas espirituales. Y todos sabemos las respuestas. Por ejemplo, si usted es hora de comer, ¿qué prefiere, comer o el culto? ¿Qué prefiere, leer la Biblia o comer? Y todos sabemos las respuestas. Raramente existe ahora una abuelita como la mía y la suya, que tenían un autocontrol. Si era culto, era culto. Si era vigilia, era vigilia. Si todos los días había que ir a la iglesia, todos los días iba a la iglesia. Desarrollaban eso. Pero hoy día, si vamos al culto, vamos, pero tarde. A la fuerza, rogando. Uy, los chamaquitos que hoy tenemos, que juegos, que su tableta, que su computadora, que su película, que su... Pero a ver, pregúntele de la Biblia, pregúntele de algún libro inspirado. No. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a controlarnos en el Señor, por naturaleza estamos perdidos, hermanos. Entonces, dice aquí el camino a Cristo, página 15, edición Bolsillo o capítulo 2, segundo párrafo. Mas después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. A mí no me van a contar, esto es una realidad. Cuando alguno de nosotros deja de ir a la iglesia, deja de ir a los estudios, deja de estar en las reuniones de conferencia, en la radio, también tenemos la escuela sabática por radio ahora y muchos otros programas, cuando uno deja de asistir a las cosas religiosas, hace lo mismo que hizo Adán y Eva. Esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, siguieron el mal camino en vez de corregir. Y lo más terrible o lo terrible que hicieron fue alejarse y esconderse de Dios. Por ello decía de que muchos de nosotros, cuando estamos mal, eso es por regla, desaparecemos.
de la iglesia, de los estudios bíblicos, de los estudios por teléfono, por conferencia, por internet, de la radio. Dejamos de estudiar, dejamos de orar, cada vez bajamos la guardia y lo último que hacemos es desaparecernos. ¿Conocen alguno así? ¿Le ha pasado a usted? Sí, hermanos, nos ha pasado, lo hemos visto. Entonces, tenemos que aprender cómo evitar. Dice que Adán y Eva tenían gozo en la presencia de Dios. Gozaban de Dios, gozaban de su santidad, buscaban su presencia, pero una vez entró el pecado, se apartaron de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, 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 hermanos. Y tal es, está diciendo la inspiración, y tal es aún la condición del corazón no renovado. Miren, hermanos, aquí voy cerrando. Si usted intencionalmente, provocativamente, proactivamente no busca ser convertido, usted, aunque vaya a la iglesia, aunque lea los libros, aunque esté en los estudios, aunque escuche los programas, está perdido. Está perdido. Porque por naturaleza estamos en pecado. Por naturaleza nosotros no podemos salvarnos. Por naturaleza nosotros estamos extraviados. Por eso anteriormente decía que Dios intervino para salvar al hombre. Y esa intervención se llama Jesucristo. Es la verdad una y otra vez dicha. Jesucristo. Si Jesús no viene a hacer algo personal, las manifestaciones de hacer las cosas a la fuerza es muestra de que Jesús no es una realidad en nosotros. Hoy en la tarde platicaba con mi esposa por un evento y un asunto y le decía mi amor. Sí, yo también le amo a mi esposa, mi amor y todos esos detallitos, ¿verdad? A veces me dicen, hermano, ¿usted le habla a su esposa así como predica? Sí, sí, a veces le hablo como predico, pero también le hablo también con mucho amor, y le digo mi amor. Tenemos que evitar ser manipulados por las emociones. Las emociones, si uno no las controla, nos destruye, nos encamina, nos hace hacer cosas, decir cosas que no debiéramos, hacer cosas que no debiéramos, endeudarnos, porque las emociones hacen que uno, por ejemplo, cuando llega Navidad, especialmente aquellos que no celebramos Navidad y que sabemos que no es bíblico, ¿qué pasa? Usted va a una tienda, ¿qué empieza a sentir cuando está en el mes de diciembre en la tienda? Se acuerda de su país, se acuerda de su madre, se acuerda de su padre, se acuerda de su hermano, se acuerda del pasado, se acuerda de los tamales, se acuerda del pepián, se acuerda del recado, se acuerda... Bueno, eso es para los guatemaltecos, vea el recadito. Para el mexicano, ya saben, no es lo mismo. Se acuerda del mole, se acuerda de la fiesta, se acuerda de cómo le trataron, se acuerda de todo, se acuerda. Las emociones, las emociones, las emociones, las emociones. Y muchos otros, por ser manipulados emocionalmente, por ejemplo, con un anuncio en televisión, salen corriendo a comprar algo, al McDonald's o a cualquier otro restaurante, o se van a comer, o se van a comprar esta ropa, se van a comprar aquellos zapatos, porque fueron manipulados emocionalmente. Les activaron la emoción y luego empujaron a que hicieran algo. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces le decía a mi esposa, mira, Dios nos ha ayudado con tanto conocimiento, con tanta información, que en Cristo podemos controlar las emociones, debemos controlar las emociones, de otra manera nos van a desviar, nos van a descontrolar y destruir. ¿Y por qué mencionaba esto? Porque el gozo, la felicidad, aunque es una emoción, aunque es un sentimiento humano, originalmente era parte del hombre, pero una vez pecó, ya no era del hombre. Ahora el hombre lo tiene que buscar, el hombre lo tiene que aprender, el hombre se tiene que educar en ello. Quiere decir que van a haber ocasiones en que usted no quiere estar alegre, pero va a estar alegre porque usted elige estar alegre.
Tal vez estoy hablando un poco profundo, un poco raro, un poco diferente a lo que a veces escuchamos nada más en que Jesús nos ama y todo va a estar bien. No, Jesús nos ama y todo va a estar bien si usted aprende a tener el autocontrol de su mente, de esos malos pensamientos, de sus emociones, de esos malos deseos, de su boca, de sus palabras, de su cuerpo. Pero solo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted no deja que Cristo le ayude, usted no va a poder. Note, no dice todo lo hará Cristo que me fortalece, no dice así. Dice Filipenses 4:13, dice todo lo puedo, todo lo puedo. Es su parte combinada con la de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si usted odia a alguien porque le hizo mal, bien hecho, bien dicho, puede odiar. Porque es su naturaleza. Pero usted puede elegir en este momento decir, no más voy a odiar. No quiero odiar, decido no odiar. ¿Quién decidió hacerlo usted? ¿Quién le ayudó a lograr eso? Dios. ¿Combinado qué hizo? Lo imposible lo hizo posible. Amar al enemigo. Amar al que le hizo mal. Entonces, dice aquí. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la presencia, en la santidad, y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Oigan bien esto, si Dios se los llevara al cielo, le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles, que son sus motivos, serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Así que, queridos hermanos, si usted tiene plan de ir al reino, tiene plan de estar sellado, tiene plan de ir al cielo, mire, o sea, no me malentiende, este es un tema de reflexión, cuando tratemos de profecía es otro asunto. Pero la verdad es de que todas nuestras doctrinas, todos nuestros conocimientos, de nada va a servir si no tenemos un cambio de corazón. Usted podrá saberse toda la Biblia, todo el Espíritu de profecía, todas las recetas de salud, toda la forma de vestir, taparse hasta la última esquina de la uña, del dedo más chiquito de su pie, y aún así perderse. Si el corazón no está renovado, por más que usted se aísle de la sociedad, usted está igual de perdido como el que no acepta a Cristo. Si el corazón no está renovado. Una vez el corazón renovado, hay pensamientos diferentes. Hay santidad. Hay una búsqueda de gozo. Hay un placer en contra de lo que uno siente. Por lo que uno sabe. De otra manera, aunque Dios nos dejara entrar al cielo, ¿qué pasaría? Nos sentiríamos mal. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para encontrarse o esconderse del rostro de aquel que murió por salvarlos. Y aquí viene el punto, hermanos, ya para cerrar. Y antes de leer esto, digo otra vez.
Si usted no toma esto en serio, de nada sirve tener años en la iglesia, estar leyendo la Biblia todos los días, leer el Espíritu de profecía. De nada sirve. Antes de continuar, quisiera decirles, visiten nuestra página, hermanos. Ahí hay muchos estudios. Puede oírnos a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a cualquier hora. LaVerdadProfética.com. Concluyendo, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. ¿Qué es? Imposible. El título del estudio. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Estoy leyendo El Camino a Cristo, capítulo 2, o página 16. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Job 14:4 dice, ¿quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Romanos 8:7 dice, por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios ni a la verdad, lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta. Bien portaditos, bien vestidos, nos arrodillamos para todo, cantamos, reverencia, una dieta extraordinaria. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe de haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Repito y concluyo. Debe de haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Nosotros no podemos, por nosotros mismos, cambiar el corazón. Queridos hermanos, hemos entrado a las horas sagradas. Que el Señor pueda bendecir esta reflexión, podamos buscar de Cristo sobre todas las cosas. No es lo que sentimos, no es a lo que estamos inclinados a hacer lo que importa, sino lo que sabemos que debemos hacer. Buscar ese poder a Cristo, esa nueva vida, para ponernos bajo el control divino. Y si usted de verdad quiere la salvación, debe de entender que un corazón inconverso, aunque haga todo lo demás exteriormente, está igualmente perdido como cualquiera de todos los que no aceptan el Evangelio. Es hora de evaluar, hermanos, es hora de barrer la casa, es hora de limpiar la mente, es hora de cambiar de conceptos, es hora de preguntarnos, Señor, ¿estoy bien contigo? Estoy bien contigo, Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Nuestra relación con Dios, nuestra conversión es fructífera. Es imposible que no se vea. Enoch logró esa conversión tanto que ya no pudo vivir en este mundo y Dios se lo tuvo que llevar. Elías tuvo que lograr esa conversión tanto que ya no se pudo quedar, se lo tuvo que llevar el Señor en su taxi al cielo. Oigan bien lo que voy a decir. Todos sabemos que Jesús murió, ¿verdad?, en la cruz por los pecados del hombre.
Lo que lo mató a él fueron todos nuestros pecados y era el camino de la salvación. Pero ¿saben por qué? Algunos se han preguntado, hermanos, ¿por qué Jesús no se quedó después de la resurrección, por decir, hasta su segunda venida? ¿Por qué vino y luego se fue otra vez al cielo? Porque antes de la resurrección vivió la vida de un pecador para mostrarle que se puede. Después de la resurrección, él ahora tenía lo que Satanás decía que no se podía. Tenía el 100% la demostración de que el hombre podía vivir el carácter de Dios. Pero vivir el carácter de Dios en el humano, ¿qué hizo en Cristo? Se lo llevó, se tuvo que ir otra vez, ya no podía estar en esta tierra. El día que ocurra esa conversión, termina el sellamiento, se establece el reino y el Señor nos traslada al cielo. Pero no hasta entonces. Que el Señor bendiga esta reflexión. Un placer, un gusto haber estado con ustedes. Espero que nos sigan acompañando el día de mañana para temas de profecía o todas las mañanas a las 9 a.m. hora de Texas para los cultos y oración. Oremos. Querido Dios, gracias Señor porque nos has dicho que de todas las cosas necesitamos la conversión del corazón y solamente tú puedes hacerlo. Alcánzanos, Señor, queremos ser salvos en Cristo. Queremos vivir alineados en ese plan. No en nuestro plan, no en nuestra manera. Ayúdanos a adquirir lo que hemos perdido, Señor. Equilibrio, gozo, paz, amor, santidad. Y solamente tú puedes traerlo. Te invitamos, bendícenos hoy en estas horas de tu día santo. En el nombre de Cristo Jesús, alcanza y bendigo a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.